¡Hey! ¿Qué onda, chicos y chicas de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Soy Tomesic y estamos en un nuevo video para el canal. Este pendejo pone Game Mode 1. ¡Que no te deja! ¡Déjame calarme! Bueno, estamos en la nueva serie de Vete a la Verga. Estamos con Isidro. Él creo que subirá la primera parte que grabamos en su canal. Y yo estás la ¿qué? ¡Lo perdiste! ¡Sí! ¡Y chidiota! ¡Ya, güey! Y ahora se quedó callado, puta madre. Bueno, ¡ya! ¡Verga! Bueno, de aquí me voy a llevar carbón. Este pendejo se calla. ¡Mira ya, güey! ¡Uy! Te voy a meter un vergazo. Che cara de pedo. Pinche señor de 30 años, güey. Bueno, estamos con Isidro la zorra, que ahorita se está riendo como idiota y ahora se queda callado. Pero bueno, me llevo todo este carbón. Y sigue poniendo ese... cara de huevo, que eso no sirve. Y así no es, pendejo. Es así, mira. A ver, yo lo hago. Nada, deja que me salga el chat. Ay, dije, ya me petó el teléfono. Espera. Yo lo hago, mira ese. Ok, esto no es. Esto. Game Mode 1. Güey, si yo jugaba PC en mis tiempos, a ver. ¿Ves? No sirve, pendeja. Güey, 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 güey. Oh, oh. Yo no fui, Isidro, yo no fui. Bueno, eso te pasa por no hablar, pendejo. No, ven atrás de mí. Güey, la espada, la espada. Tengo la espada. ¡No, güey! Wey, 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 wey. Somos compas. No, wey. Wey, tengo lag, ya. Oh, lo mato otra vez. ¿Saben qué? Voy a construir mi casa para que no me haga daño este wey. Ok, aquí estaban quitando este árbol. Ok. ¿Qué pasó, Isidro? Nada, pero acércate más al micrófono, wey. ¿No? Bueno. Bueno. Que vamos a quitar esto. Un chisidro está de mamón nada más. Vete ya, como el 2-2. Es que eres un pendejo, tú que la pierdes. Ya lo encontré. Oh, la verga. Último. ¿Sí lo vas a subir? Vale, pues la primera parte va a estar en el canal de Isidro. De todas maneras, su canal va a estar en la descripción. Suscríbanse, putos, este... denle like, denle de comer. Sí, pobre zorra. No puede comer. ¿Qué? Vale. Hola. Mira, ven, búscame. Pendejo, estoy ocupado. Ven, búscame. Ay, voy, pues. Y bueno, aquí vamos a tener invitados especiales. En la intro solo salimos los que vamos a protagonizar la serie. Pero los invitados van a ser otros. Mira, me voy a caer en silencio, mi amor, me mira. ¿Dónde estás? Che estúpido. ¿Dónde estás, güey? Te voy a meter un putazo. Espérate, güey, déjame comer. Y se queda callado, porque te... Güey, si te encuentro te voy a matar. Mírame, voltame a ver. Pues, ¿dónde verga estás? ¿Dónde estás tú? Yo estoy en tu casa. Pensé que estabas pues ahí. Yo te veo en la montaña. Yo estoy en tu casa. Espérame. Ah, para que no sepa, esa es la casa de Isidro. Bueno, ya vamos a regresar, ya que no tiene nada que hacer ese güey, así que... vamos a seguir aplanando para construir nuestra casa. Tengo la...
Hace rato vino la mamá de Isidro a regañarle y le pegó con la chancla. Y por eso se está callando todo el rato. Así que vamos a quitar esto. Y bueno, la serie que estoy haciendo con este Vieric se seguiría llevando a cabo unas que él dice que está en Toluca, creo, ahorita. Y pues no la podemos grabar. Toluca. ¿Verdad? De Toluca. Ah, a ver, le voy a enviar un tweet al presidente de Toluca. Che estúpido. Ay, Isidro, cada vez que creces, güey, te haces más pendejo. Claro, papu. Claro, papu. Mira, güey, si te robaste algo de mi trabajo, te voy a partir toda tu puta madre. No te robé nada. Ya, güey, yo le... Güey, si no... Yo dejé... No te robé nada. La puerta cerrada. No, oílo. Estaba abierta, puedes checar mi video cuando lo suba. Pinche puta. Y se queda callado el pendejo otra vez. Bueno, voy a hacer mi casa. Espero que me quede bien. Pues yo soy un arquitecto profesional, así que pues la puedo construir. No puedes ponerme una puerta. ¡Uy! ¡Yo! ¿Estás seguro que fui yo? ¡Che estúpido! Pues estuvo bien chido lo que estábamos grabando primero para que no lo grabara. A ver, vamos a quitar esto. Jaja. ¿Puyón? ¿Qué? Güey, habla, te voy a meter. Güey, si te tuviera enfrente te metí un putazo. A ver. Ah, este pendejo me va a tirar el micrófono. Ahí está. Ah, puta madre. Isidro, habla, pendejo. Isidro, te voy a romper tu madre. Espera, voy a cargar. Cagar. Bueno, vamos a grabar aquí un rato. Ya que este güey en lo que tira todo lo que... Como un chingo este güey. Así que pues se va a tardar una hora. Vamos a esperarlo. En lo de mientras vamos alisando todo y construyendo la casa. Quería que fuera mejor esto. Estaba mejor la primera parte. Creo que entonces Isidro sí la va a subir. Me siento, güey. Yo no la puedo. ¿Qué? Me siento vegeta viendo tu comentario. Ese, güey. Ah, vete a la chingada. Entonces creo que Isidro sí la va a subir. Su canal va a estar abajo en la descripción. Si llega, bueno, creo que cuando yo suba este video, él ya lo habrá subido. Entonces les dejo el link directo al video por si no quieren buscarlo entre sus videos porque los aburre. Entonces... Toma. Entonces pues, vamos a quitar esto un poco. Y ahorita me iré a minar en lo que Isidro deja de estarse haciendo pendejo. Hasta aquí lo voy a dejar. Vamos a construir la base de la casa. Va a ser con cobblestone o roca. Piedra, como verga le digan. Ok. Ok. Hacer esto. No me carga, ahí está. Hola compañero, te veo. Te veo y no lo creo, vamos. Vamos a poner esto por acá. No tengo idea de cómo va a ser la pinche casa, pero hay que improvisar. Puta madre, Isidro, güey. Güey, ah, ¡oh, verga con tu vida! Güey, me voy a activar el hack y te voy a matar. ¿Quieres que te mate con hack, puto? A ver, me caí. Bueno, aquí tengo que hacer esto más para acá, a ver. Isidro. Isidro. Isidro.
Hola. ¡Isidro! Ok, a ver, bueno, ya. Hay que dejar de molestar a la zorra, entonces vamos acá. Vamos a hacer esto. Aquí va a estar el lado de mi cocina. Estoy cagando caca. ¿Qué vas a cagar, güey? Estoy cagando caca. Ah, no, güey, vas a cagar, pinche. Pinche agua. Isidro, tú cuando cagas desbordas el baño, ¿verdad? Caga dinero. Qué asco. Ya no voy a tocar dinero aunque me paguen. Ya que Isidro me acaba de perturbar. Isidro. Habla, Isidro, Isidro. Isidro, tengo una pregunta para ti, respóndeme hablando, porfa. Tengo una pregunta. ¿Qué quieres? ¿A qué vas a armar el desvergue? Dime. Ahorita no, joven. Al rato, joven. ¿Ya te vas? ¿A qué? Al ataco del perro. La madre, pinche Isidro, pero subes entonces el episodio, güey. A huevo, a huevo, a huevo. ¿Cuándo lo subes? Al ratón. Órale. ¡Sas! Por la cola. Bueno. Bueno, ya se fue de la llamada. Vamos a estar un rato nosotros aquí Minecrafteando. Es que me había quedado chido el principio, que estamos echando puro desmadre. El güey me estaba golpeando y así, pero pues él lo tiene para su canal, porque yo según lo estaba grabando y salió con que no lo grabé. Entonces pues yo dije, ah, qué pedo. Este pendejo que está haciendo. Hey Outa. Hey Outa. Okay. Hey Outa. Hey, uy. Uy, 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 uy. Miren, aquí tenemos de esta de carbón. Mi pitote. ¿Qué pedo con...? Güey, le voy a romper a su madre a Isidro si lo llego a ver un día. O sea, yo... Vean, tengo lag. No sé cuánto... No mames. Con una raya de internet. Pinche vecino ahí. No quiero que dure tanto el video. Voy a checar cuánto llevamos grabando. 13 minutos. Pues está bien. Está bien. Él grabó casi un media hora. Después vamos a grabar unos 16 minutos. Desvergué. A ver, vamos a ver. Quito esto, quito esto, quito lo otro. Vámonos. Chicos, y tal vez el 15 o 14 de mayo se me... Bueno, me desvinculan de TGN, que es ya algo bueno para mí, ya que pues, como les digo, digo que TGN ya me voy a... Ya me voy, jijiji. Pues ya vete, me vale verga. Bueno, TGN, chicos, yo diría que ustedes se unan ya cuando sean, pues, youtubers ya medio grandes, que ya tengan mayoría de visitas, ya que, pues, no, buenos ingresos no da. Yo los ingresos, la verdad, no crean que yo lo quiero como para salir al cine, que la verga, no. Yo creo que para mejorar la de esta del canal, como el audio, iba a comprar un micrófono, en realidad, pero, pues, valió madre. Y pues dice Isidro que una de las mejores partners como para nosotros los youtubers que vamos empezando, unos youtubers pequeños, es la de Freedom. Entonces pues sí, cuando me desvincule, que va a ser creo que el 15 o 14 de mayo, me voy a unir a Freedom. A ver, perfecto, vámonos para acá. Puta madre, quito. Es que estoy idiota. Chini, ahorita grabo un episodio solo en la serie de este Eric y yo, porque la verdad ocupamos grabar algo. Debe estar simétrico, ya está. Simétrico como Vegeta. Vamos a ver. Aquí voy a hacer unas escaleras gigantes para poder entrar y salir de la casa. Güey, aquí me falta un bloque, no se vale. Vamos a poner esto, porque hice eso, no sé. Ok, se me acaba de... ¡Verga! ¡No, verga! ¿Qué pedo?
camino solo. No mames. Wey. Wey, wey, wey. Wey, wey y wey. Tengo dos de lana, uno más y una cama, pero no veo lana. Vamos a robarle a Isidro si tiene lana, a ver. Corre, 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 corre. A ver. De verga. ¡Wey, mesa! ¡Puta madre! ¡Coño! Wey, se me fue el puto internet. A ver si estamos grabando. Sí. Ah, es que hace rato el pedo que me sacó. 15 minutos, pues ya ganan unos 20. A los 20 minutos yo digo que lo acabamos. Verga, es que se me va bien gacho el internet. Ah, vale, pito todo. A ver, vamos a entrar. Generando terreno de chocos. Ok. Me baja vida. Vamos rápido a la casa de Isidro a ver si tiene lana para hacernos una cama para dormir y que se pase rápido la noche. No me deja abrir el cofre. Claramente vamos a ver el internet. Wey. Una raya de internet. Pues como verga me va a dejar abrir el cofre. Es que no estoy en mi casa, estoy en la de mi abuelita. Y yo ya les había comentado que la de mi abuelita, pues al intentar, no, estaba cuidando el internet porque no hay. Y tenemos que agarrarle del vecino. Wey, déjame entrar, Flo. Digo, déjame abrir el cofre. A ver, voy a volver a entrar al real. Y como les decíamos, bueno, como les decía, va a haber invitados especiales. Ahorita los de la intro somos los que pues vamos a estar ya todos los días que grabemos en la serie. O sea, podemos grabar por separado. Tal vez integremos a más y ya después yo pues integro a los demás en la intro. Ya que ahorita sí la puedo editar, a ver. ¡Wey, puta madre! Te regalo este bloque a Isidro, a ver. ¡Wey! Pícate el hoyo. Y hay una araña allá afuera esperándome. ¿Qué puta? ¿Algún pedo contra mí? Vete, ven y le puedo pegar. A ver, bueno, 17 minutos batallando. Bueno, son como 3 que estamos batallando. ¡No, qué! ¡Crafty Wave! ¡Gasté la lana, lo pendejo! ¡Verga! ¡No manches! ¡Puta madre, cabrón! ¡Ah, internet de mierda, güey! ¡Ah, juro que cuando llegue a mi casa voy a adelantarle más a esta pinche serie! ¿Qué estoy viendo, güey? ¡Puta madre! ¡Y se va el puto internet! ¡Güey, güey! ¿Por qué? ¿Por qué el vecino no contrata más mega? Mi primo nada me está viendo aquí como de que este pendejo está hablando con un micrófono. Me sacó. No manches. ¡Vato, cómo! ¿Saben qué? Hasta aquí este segunda parte. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, compartan, comentan, suscríbanse y nada. Soy Tommy Sick. Y me despido aquí, puta madre. ¡Adiós! A ver, no, espérense. Este no es uno de dos. A ver, al mismo tiempo.